не все депутаты пришли. Встаньте. Дебаты парламентарные. Мне нравится эта жизнь, парламентские дебаты. Нет, ты. Hasta ahora nadie nos lo ha solicitado oficialmente. Nosotros sí creemos que ese joven que ha hecho denuncias tan importantes para la humanidad, le ha hecho un favor a la humanidad. Ha dicho grandes verdades para desmontar un mundo que pretende ser controlado por una élite imperialista de los Estados Unidos. Y las denuncias que ha hecho Snowden es lo más importante que él ha hecho en su vida. Un joven de 29 años que es capaz de rebelarse contra mecanismos opresores de servicios de inteligencia que lo quieren espiar y saber todo, que persiguen a amigos y a no amigos, ¿no? Que montan operaciones tecnológicas satelitales a través de internet, de telefonía, que pretenden controlar el mundo. El mundo no puede ser controlado ni por la élite imperialista de los Estados Unidos ni por nadie. Y esa denuncia de Snowden tiene un gran valor. En todo caso, este joven merece ser protegido por el derecho humanitario internacional. Él tiene derecho a la protección. ¿Por qué los Estados Unidos de manera enloquecida lo persigue? ¿Por qué lo persigue el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, el secretario de Estado? ¿Por qué lo persiguen? ¿Qué delito cometió? ¿Lanzó un misil y mató a alguien? ¿Puso una bomba y mató a alguien? No, más bien está previniendo guerras y está previniendo que se sigan cometiendo ilegalidades contra el mundo entero. Así que él merece la protección del mundo. A nosotros nadie nos las ha pedido. Cuando nos las pidan, daremos nuestra respuesta. Del derecho humanitario internacional. ¿Cómo? A nadie. No le ha puesto una bomba a nadie. Lo que ha dicho una gran verdad para prevenir. La denuncia que ha hecho este joven de 29 años, un joven estadounidense que se ha atrevido a decir grandes verdades, que la élite imperialista de los Estados Unidos pretende controlar el mundo, que espían a amigos y a no amigos, que espían al mundo entero, que han creado un sistema perverso, medio orwelliano, de intentar controlar al mundo, sus comunicaciones, que utilizan el sistema satelital de intercomunicación mundial para saberlo todo.